Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son las 22:05 minutos, comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax, para que puedas sintonizar ya en vivo y en directo nuestro programa. Y lo otro también, nos puedes buscar en nuestras redes sociales en @tuzonax en Instagram y de Ataque Directo, @ataquedirectoradio, y en nuestro Twitter personal, @ataquedirecto, y en nuestro Facebook fanpage de Tu Zona X, que es Tu Zona X precisamente, como habíamos dicho previamente, y Ataque Directo a Ataque Directo FM femenino masculino. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este capítulo, y primero que todo, tengo una tremenda noticia para la familia de Ataque Directo. Señalar que Carla no pudo estar con nosotros el día de hoy porque nació su sobrinita. Así que está toda chocha Carlita con su sobrinita. Así que le mandamos un gran beso y un gran abrazo y felicitaciones por este lindo acontecimiento que acaba de vivir ella con su familia, haciendo la asociación por las circunstancias que estamos viviendo nosotros con esta terrible pandemia que es el coronavirus. Así que le llega una alegría inmensa a su familia y le deseamos todo el éxito del mundo a todos ellos. Y también quiero saludar a la mamá de uno de nuestros compañeros de labores, que es Mauricio Lara, que está de cumpleaños. Así que un abrazo para tu madre, Mauricio. Le dedicamos con mucho cariño el programa del día de hoy. Les quiero recordar también que estamos muy agradecidos por la tremenda sintonía que nos brindaron el día de ayer. Pedimos las disculpas pertinentes por el percance que tuvimos tras la entrevista al profesor Claudio Quintiliani. Pero bueno, son cosas que pasan. Afortunadamente salimos al paso, salió todo bien y esto es gracias a ustedes. Tenemos una tremenda invitada el día de hoy. Para mí es un honor hacerle esta entrevista porque es una chica que también tiene su historia. Si bien no ha tenido con mucho respeto lo digo claro, hasta no ha tenido un camino muy masivo en clubes de mayor envergadura y además no ha tenido esa masividad en los medios de comunicación como otras jugadoras, pero sí es un referente para muchas de sus compañeras de equipo y también de otras entidades que también han jugado con ella. Te presento en estos momentos Camila Vargas, jugadora y capitana de Unión La Calera, que se hace presente acá en Ataque Directo Tu Zona X. Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todos los que están en este momento sintonizando el programa. Muy agradecida por la invitación. Siento que no solamente estoy yo aquí, sino que estoy representando a las tres categorías que tenemos en la rama femenina y los profes. Así que eso, muy agradecida y aquí estoy para poder responder todas las preguntas y, por supuesto, hablar de fútbol y el acontecer actual. Voy a ir al grano. ¿Qué significa para ti ser capitana de Unión La Calera? Porque es una responsabilidad mayor la que tú tienes, a pesar de toda la situación que estamos viviendo en estos dos momentos. Buena pregunta. Mira, igual ser capitana de un equipo como Unión La Calera, igual es como algo que te llena de orgullo. Yo creo que todas las personas a lo largo de estos 3 años que lleva el club con los mismos profesores, ha tenido, todas las capitanas han sido siempre referentes. Siempre han sido personas que en el fondo han tenido algo valioso que entregarle a sus compañeras. Entonces, yo siento que esto es un premio quizás a la perseverancia, al estar siempre disponible. Y no sé, eso se hizo en una votación en la cual había más capitanas también. Y eso, siempre que me tocó entrar como primera jugadora al campo, trataba de apoyar a mis compañeras, si tenía que salir por cualquier motivo, siempre apoyando. Entonces, siento que eso es lo que más me puede caracterizar para llamarme o poder ser una capitán, una líder de alguna manera, porque hay harto igual liderazgo en nuestro equipo. Tenemos hartos líderes positivos. Así Buenísimo. que es algo igual importante para mí y por lo mismo igual tengo un compromiso súper alto con el club que en este momento defiendo los colores. Eso. Oye,
Tú dices que eres, para lograr ser una capitana en este caso hay que ser un líder positivo. ¿Y cómo tú lo abordas en la situación que estamos viviendo con el coronavirus? Mira, en realidad, más que yo como capitana, creo que el equipo en sí, antes de que ocurriera esto, veníamos como con una súper buena actitud, teníamos charlas psicológicas, estábamos como reparando todos esos pequeños errores que teníamos. Veníamos de un trabajo largo, algunas llevamos, es el tercer año, entre comillas. Entonces ya estamos como con hambre de lograr y conseguir algo. Creo que justo fue en el momento que el equipo puede sonar a lo mejor chistoso, no sé, venía en el mejor momento. Y creo que como equipo, siempre voy a hablar como equipo porque en el fondo siento que una persona no hace el equipo. Todos tienen que saber qué es lo que hay que hacer para tener un buen funcionamiento, así que siempre apoyando a todos, desde las más pequeñas, desde la sub-15, a que crean en ella, la sub-17 también, que son siempre chicas que son más inestables por la edad en la cual están, y mis compañeras adultas que todas somos distintas, todas queremos opinar, pero siempre tratamos de llegar a una opinión en conjunto, o que la mayoría en el fondo sea lo que se haga valer. Oye, aquí estamos viendo en este momento imágenes del periplo que has tenido tú con Unión en la Calera, partidos que has tenido con O'Higgins, que has tenido también con el equipo de Audax Italiano. Ahí podemos ver a nuestra compañera Marisela Chivita Pérez. También hay una foto que aparecen tus niños ahí. Así que Sí, tengo lo que dos me. niños. Pero lo, sí, pero lo que me llama la atención en ese sentido, Camila, es que se nota bastante, porque las imágenes también reflejan cosas, es esa cohesión rica que tienen ustedes como equipo. Y eso Sí. nosotros, que en cierto modo, si bien trabajamos con Cala, con la Chelita, también somos parte de ustedes porque les colaboramos activamente, lo hemos visto y eso habla muy bien de ustedes y de todo el trabajo que han realizado, sobre todo en la pretemporada ardua que tuvieron a principio de año. Sí, es cierto. De hecho, igual nosotros antes de que fuese esa semana que separaran las actividades, teníamos, nos habían regalado un viaje por un fin de semana, como a la costa, íbamos a ir todas como equipo, y justo se suspendió, así como que no pueden seguir entrenando, y ahí se cortó todo, pero en realidad, si bien no hicimos una pretemporada afuera, que hubiese sido a lo mejor lo ideal, por todos los temas que se abordan, porque pasáis mucho más tiempo con tus compañeras, porque también esas semanas quizás de pretemporada te ayudan a educar cómo alimentarte, a las que a lo mejor no tienen la costumbre. Entonces igual siempre es positivo, aparte compartís más tiempo, pero sin embargo igual tratamos de adaptarnos, siempre estuvo la mayoría del equipo, siempre hay chicas que trabajan, estudian, entonces igual no todas pueden llegar a la hora, pero como equipo todo eso se comprende, entonces de ahí no nace la mala onda en nuestro equipo y hay compañeras que yo creo que a lo mejor jugaban en primera A, por llamarlo de alguna manera, y ahora son parte de nuestro equipo y ellas están muy contentas igual de ser parte porque hay que ser súper sincera y pucha, no sé, pues si me habláis de un Chaco Morning, mucha competencia. Conozco chicas y compañeras, amigas que fueron bancas de ese equipo y si tú me preguntas a mí, yo te puedo nombrar que para mí es una de las mejores jugadoras que he visto y ahí era una banca. Entonces es como súper distinto el ambiente. Aquí todas nos abrazamos, ponemos un parlante cuando llegamos al camarín, alegría, ¿Y qué en el música escuchan? entretiempo. Depende de quién ponga la música. Porque esa Depende, es la porque cábala que tiene hay. todo el futbolista. Sí, yo creo que en realidad sí. Aquí en realidad, mira, el último partido escuchamos María José Quintanilla, Paulina Rubio. Entonces ahí estábamos todas cantando con Buena. Rebelde y me voy a acordar de ese partido porque fue el último partido oficial que igual jugamos contra el Boston, que había sido igual uno de nuestros verdugos
el año pasado, y por las lesiones, por todo lo que un equipo conlleva, no pudimos en el fondo enfrentarnos a la par. Y justo ese último partido se dio la revancha y les ganamos. Así que no, fue un partido que terminamos muy felices y más que nada reflejado el trabajo que veníamos haciendo y que seguimos haciendo porque nunca hemos parado. Tú señalabas que Boston College era uno de sus rivales dentro de la misma división. ¿Qué te pareció la decisión que tomó la Conmebol con ellos? Porque desafortunadamente, por no tener un equipo masculino, no pudieron participar con ustedes en esta competencia. Lo considero totalmente lamentable porque Boston College para mí es uno de los pocos colegios deportivos que existe aquí en nuestro país, que lleva competencia incluso a otros países, que no solo participa su rama de fútbol, sino que ellos tienen muchas ramas en las cuales pueden desarrollar habilidades los chicos que vayan en ese colegio. Entonces, era un equipo que siempre tenía como que su plantel era como súper joven, era como solamente como niñas más jóvenes, como siempre iniciándose, pero con buena proyección, como una Sonia Kifi, que para mí, yo en lo personal a ella, yo la conozco del barrio. Me recuerdo que ella debe haber tenido como 14 años, y bueno, yo ya era un poco más grande. Y bueno, siempre nos encontrábamos en los campeonatos, porque el fútbol femenino, el mundo es muy chico. Entonces, siempre nos topábamos, y ella era buenísima, de hecho, siempre me tocaba marcarla. Y súper hábil, es una de las jugadoras a las cuales no te gusta marcar. al igual que muchas más de aquí de que nos ha tocado enfrentar. Un partido del Chavo Morning, recuerdo, nos tocó y ellas tenían la mayoría de sus titulares. Una Cote Rojas que marcarla, yo creo que el primer tiempo a cualquiera le da, pero ya los últimos 20 minutos... es imparable su estado físico y te deja muerta. Recuerdo que incluso le dije, no corras más, por favor no corras más, y se rió. Pero no, igual ella es una de las pocas futbolistas igual que es súper humilde y que igual entiende que tú eres su compañera de labor y no te mira en menos o no se va al tiro al camarín porque sabe que a lo mejor igual puedes pedirle una foto o un saludo para alguien que te lo puede haber pedido. Así que, en realidad, yo a modo personal tengo muy buena opinión de creo que de todos los equipos, en todos los equipos, creo que tengo alguien con quien hablo o con quien tengo buena onda. Y creo que es por lo mismo. Así que... Buenísimo. Oye, tenemos posteos acá en nuestro streaming. Nos escribe Eli Manzano, dice, me encantas, sos la mejor, Capi. Acá Sofía Pavés, una gran líder, y te pone corazoncitos. Jorge Andrés Valenzuela, una gran capitana y profesora. Ahí vamos a hablar de tu carrera como entrenadora, tus primeras armas que estabas haciendo. Y Carla de la Paz, grande Vargas. Así que agradecemos la sintonía que estamos teniendo y para nosotros también... Es un honor porque nos está sintonizando un entrenador que estuvo en la tercera división dirigiendo el cuadro de Curacaví y ahora está haciendo sus armas en el fútbol asiático, como es el caso de Francisco Javier Arce Casas Cordero. Así que un gran saludo para él a la distancia. Esperemos que estés bien, que te estés cuidando con el tema del coronavirus, porque ya en Asia las cosas están bastante complicadas. Sabemos que... ¿Cuándo la conversación que están teniendo contigo, Camila? Queremos, tengo entendido que tú debutaste en Colo-Colo. Mira, es algo inédito que en realidad muy pocas personas lo saben. Ya yo iba en octavo, tenía una amiga que siempre éramos las únicas que... Y en ese año, 2003, era súper mal visto la pelota. De hecho, si tú me preguntas a mí, yo no te voy a decir que desde los 4 años juego, porque en realidad yo creo que uno siempre ha jugado. Aparte, y una de las exigencias era ir a probarse con zapatos con toperón. Entonces, nos conseguimos los zapatos, llegamos allá, me acuerdo que igual habían hartas chicas para hacer ese tiempo. Bueno, yo digo hartas, deben haber sido 40 chicas.
Y me acuerdo que fui con mi amiga y quedé yo y ella no. Suele pasar eso en todo ámbito de cosas. En todo ámbito de cosas suele pasar eso. Estamos teniendo un pequeño inconveniente con el audio de Camila Vargas, pero les quiero recordar que nos pueden escribir en nuestro streaming www.facebook.com/tuzonax. Estamos con posteos en estos momentos. También Bárbara Ayala, que pone unos aplausos a través de nuestras redes sociales. Vamos a retomar el contacto con Camila. Algo debió haber sucedido al respecto, pero ya lo vamos. Quiero señalarles que pueden escribirnos en nuestro Instagram, @ataquedirectoradio, si quieren alguna jugadora, algún entrenador o algún dirigente a través de TuzonaX, nos pueden escribir. Y además también nos pueden escribir en nuestro mail ataquedirecto2017@gmail.com. Así que les quiero señalar que estamos con inconvenientes para la gente que recién se viene integrando a nuestra transmisión. Inconveniente con Camila, pero ya vamos a retomar la conversación. Acá nos acaba de escribir Marta, grande hija, orgullosa de ti, que es la madre de Camila. Pedimos las disculpas nuevamente al respecto, pero eso es la tecnología que estamos tratando de hacer también para ustedes en estos momentos. Y estábamos conversando temas netamente relacionados a lo que está viviendo Camila con Unión La Calera, el proceso en sí de la experiencia que ha tenido ella como capitana, cómo cohesionar al equipo, además cómo trabajar mentalidad, jugadora se pueda motivar, y también estábamos empezando a indagar un poquito más allá en la historia de Camila en sus primeros pasos. Ella contaba que en aquellos años 2003, 2004, y coincido plenamente con ella, era sumamente mal visto que una mujer jugase fútbol, pero ahora los tiempos han cambiado, se ha ido masificando, ha salido una generación dorada de chicas que han dado la cara por nuestra selección chilena, también han dejado muy bien parado el fútbol femenino en el extranjero, pero todo eso y mucho más ya lo vamos a ir informando paulatinamente. Aquí están llegando más preguntas, les vuelvo a reiterar para la gente que se viene integrando a la transmisión, tuvimos un problema con Camila, pero ya vamos a retomar la conversación con ella, así que estamos con un pequeño percance en estos momentos. ¿Ya? Así que estamos siguiendo en estos momentos. Lo otro también que quería comentarles, tenemos más posteos. Acá tenemos una pregunta, Muriel, te la voy a dejar stand-by. Vamos a esperar a que Camila se conecte y ahí le vamos a hacer esta pregunta. También tenemos a don Gonzalo Briseño. Unión La Calera, un equipo de mucho esfuerzo y que sus entrenadoras tienen mucha pasión. Coincido plenamente con Gonzalo, yo tengo la fortuna de trabajar con una de ellas, que es Carla. Y es así, es efectivamente así, y doy fe de aquello. Sofía Pavés Vargas, cuenta alguna anécdota con Calera, ya vamos a consultarle a Camila. Y Valentina Romero, un saludo a Cami. Vuelvo a reiterar, para la gente que se viene integrando a nuestra transmisión, que tuvimos un percance técnico con Camila, ya vamos a retomar la señal, algo debió haber sucedido al respecto. Y ahí estamos viendo fotos, en estos momentos a través de nuestro streaming, en donde pueden apreciar todo el periplo que ha vivido Camila en estos momentos, como capitana del cuadro de Unión La Calera. Ella señalaba que lleva más de 3 años con el club, ahí ha ido aportando experiencia, ha ido aportando también su historia, sus motivaciones, y también un cúmulo de cosas que íbamos a preguntar paso a paso en esta entrevista, y que ya cuando Camila retome la conversación con nosotros vamos a indagar mucho, pero mucho más. Aquellas que también son parte del cuadro de Unión La Calera, si quieren contar alguna anécdota, si quieren contar alguna cosa, también lo pueden hacer para que la podamos compartir con ella. No hay ningún problema en aquello, pero les vuelvo a reiterar. Estamos ahí haciendo todas las gestiones para que Camila vuelva a la conversación. Les pido un poco de paciencia para todos aquellos. Y lo otro que también les quería comentar, para aquellos que se vienen integrando a nuestra transmisión, que nuestra compañera Carla Ravera fue tía. Acaba de nacer una sobrina.
hace unas 4 horitas atrás, ahí nos montó. La sesión está colaborando, así que le mandamos a nuestro compañero que fue día nuevamente. Ahora sí, estamos retomando el contacto con Camila Vargas. Para todos aquellos que nos estaban sintonizando, agradecemos a todos que se dan la sintonía. Camila, ¿qué pasó? Tu problema. El internet, disculpen. No, tranquila, son cosas que pasan y hay que adecuarnos a estos tiempos. Es la forma de comunicarnos y no hay problema. Oye, mira, te quería comentar que tenemos posteo acá y harta gente nos posteó. Mira, te escribió acá Marta Bustamante, que es tu madre, grande hija, orgullosa de ti. Acá te escribió Gonzalo Briseño, lo vuelvo a reiterar, Unión La Calera, un equipo de mucho esfuerzo y que sus entrenadores tienen mucha pasión. Saludos, Sofía Pavés. Ahí te manda algunos saluditos. Valentina Romero también te envía saludos. Y Muriel Rodríguez te hace la siguiente pregunta que la vamos a hacer a continuación. ¿Cuál fue el gol más lindo que tú recuerdas con el cuadro de Unión La Calera? ¡Oh, qué difícil! Buena pregunta. Qué difícil. Sí, creo que hemos tenido muchos goles lindos por muchas compañeras que le pegan espectacular. Ella es una de ellas, así que ella sabe que es una crack. Sin embargo, creo que uno de los goles que más me gustó en el último tiempo fue el de Cobresal, que fue una jugada que nació de atrás, de un pase que ella le entregó a Dana, y la Dana hizo un centro, un desborde, no recuerdo, y ese fue el gol. Pero creo que ese fue un gol lindo, porque habíamos trabajado esa jugada hartas semanas, entonces como que nos salió como lo habíamos hecho. Solo por eso me quedo con ese gol, porque hay muchos goles contra Higgins, contra el Boston también recuerdo un gol muy bueno de la Polet, 3 puntos de oro, y sí, bueno, en general creo que todos los goles, no existe el gol feo. Obvio, ahí obviamente queda el criterio de los especialistas, de los mismos jugadores, claro, entrenadores, de los que gustamos del fútbol, siempre tenemos nuestro criterio en base, exacto, a eso. Eso suele pasar. Sí, yo recuerdo ese gol, nosotros con Carla y Marisela en una transmisión que hicimos cuando estábamos en los estudios de Tucson X, mostramos un compacto de ese amistoso que tuvieron, claro, y ahí se notó que también tenían un despliegue físico bastante potente, se notaba la mano ahí de la profe Carla con usted, chiquilla, se notaba plenamente ahí. Sigue igual. Sí, claro, claro que sí. Ya, vamos a retomar la conversación que habíamos tenido antes de este pequeño incidente que tuvimos con la parte técnica. Estábamos hablando de tu experiencia en Colo-Colo y tú señalabas que entre el año 2003 y 2004, y coincido plenamente, era muy, pero muy complejo para ustedes, las mujeres, claro está, que jugasen fútbol. Era súper mal visto, porque vivimos todavía en una sociedad que es muy machista en ese aspecto, si bien han cambiado las cosas, pero tú lo sufriste, tú lo viste en carne propia, y me imagino que debió haberte costado en ese principio adaptarte a la realidad que vivían ustedes como jugadoras en ese momento. Bueno, recuerdo que eran las canchas de atrás del Monumental, donde mismo entrena actualmente la rama femenina. No tenían absolutamente nada. Recuerdo que solamente habían un par de profesores, que tampoco era un cuerpo técnico completo en ese entonces, y no había un gran despliegue de implementos o de cosas en sí como para poder desarrollar las actividades como hoy, que por ejemplo la mayoría de los clubes trabajan con implementos que son más específicos, no sé, balones medicinales, banda elástica, cosas que antes no existían, no se utilizaban. Entonces creo que igual ha ido avanzando todo, no solamente el fútbol femenino. Ahora, si tú me preguntas a mí, creo que podría ser mucho más el avance, pero sin embargo viene siempre desde más arriba. Aquí, por más que nosotros queramos criticar a la NFP,
que es totalmente válido. Tampoco estoy de acuerdo como con la competencia que se hace ni los tipos de torneo que realiza. Creo que el poco apoyo, el poco respaldo al fútbol femenino viene desde la Conmebol, que en el fondo hace un campeonato, un solo campeonato para definir todo. Entonces creo que al existir poca competencia internacional, las competencias y los torneos nacionales no tienen, ¿cómo llamarlo?, el nivel que quizás podrían alcanzar. Porque si pensamos en respaldar a todos los clubes femeninos, que todos los clubes se hagan cargo de verdad de su rama femenina, no solamente que presten un nombre para defender una camiseta. De igual manera, uno no porque no tenga apoyo directo del club deja de hacer las cosas con la pasión que lo haría por un club que te esté pagando. Porque si tú me preguntas a mí, para mí un sueldo es una parte solamente, pero para mí esto igual es un trabajo. Yo tengo hartos trabajos y esto es uno más de mis trabajos en el cual tengo que rendir, tengo que estar bien y tengo que entregar todo lo que pueda. Así que, en general, y respondiendo a tu pregunta, creo eso. Es el momento del fútbol femenino, bueno, lo que ya habíamos hablado previamente, que este proceso que vivieron estas chicas en el sub-20, el 2008, ya empezó paulatinamente a incrementar la popularidad de este deporte, ya empezaron a salir los campeonatos Copa Libertadores por parte de Everton, que llega a la final, Colo-Colo, que obtiene el título, Santiago Boni, con la tremenda campaña que ha hecho de la mano de Paula Navarro. O sea, hay una historia bien rica al respecto y que se ha ido culminando con el Mundial de Francia en 2019, y ahora esperar qué va a pasar con los Juegos Olímpicos, porque la idea también, eso es lo que todos pensamos, que este proceso que ha dirigido José Letelier va a finalizar ahí, claramente. Y la idea, y ahí lo ha ido trabajando mucha gente, el mismo Profe Claudio, ustedes mismas, otros equipos, es formar el futuro en algunas chicas menores de edad, pero creo que aún falta mucho todavía para poder entregar los pergaminos al respecto. Y por algo no nos fue bien en Argentina este año. Sí, también creo lo mismo, que sin embargo falta más apoyo. Este año, si no me equivoco, o el año pasado, recién, como en el mes de, no recuerdo bien, pongamos mitad de año, recuerdo haber visto la primera vez un llamado a una prueba masiva para la selección sub-15 de la selección chilena. Y recién eso está iniciando, o sea, yo creo que esta es la primera generación de sub-15, entre comillas, que tengan un llamado a la selección chilena, porque antes lo más cercano era lo que dices tú, un sub-20, antes de eso, o competencia adulta en sí, pero a competencia a nivel inferior es súper poca. De hecho, yo que trabajo en una parte de la categoría sub-15, o sea, el año pasado, 2019, eran 6 equipos que tenían sub-15, solo 6 equipos. Entonces, ahí te das cuenta de que formar un semillero, entre comillas, o poder tener jugadora no es la prioridad de todos los equipos, porque aquí Unión La Calera, que es un club que no tiene el mayor apoyo del equipo, del club en sí, tiene sub-15, tiene sub-15, trabajamos también con la sub-17 y tiene la categoría adulta, entonces son 3 categorías y perfectamente con los pocos recursos, y lo digo súper sinceramente así hablando, a lo mejor Unión La Calera podría tomar la decisión y decir no necesitamos, entre comillas, esa competencia, pero sin embargo se piensa igual en ese semillero, que es la sub-15, formar jugadoras para que lleguen preparadas a la sub-17. Entonces es un trabajo súper importante que creo que por ahí parte todo. ¿Qué significa la sub-15 para ti? Porque tengo entendido que tú eres la entrenadora de esa categoría en el club. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Las pruebas? ¿Todo? Mira, primero, no soy la entrenadora. El director técnico es Carlos Acuña. Él es el profe. También trabaja otro profe, que profe Michael. Y también el profe de arqueras, el profe Jorge. Somos, entre comillas, 4 personas, más la profe Carly y la profe Pau, que siempre están presentes igual en todo lo relacionado a la categoría.
Sin embargo, yo en sí trabajaba con un grupo de niñas, ¿ya? Y esas niñas entrenábamos porque yo trabajaba para Cerrillos, para el fútbol femenino en Cerrillos. Entonces, varias tenían condiciones, las llevamos entre comillas para que fueran parte de Unión La Calera, si cumplían con las condiciones y todo. Y aparte de eso, se hicieron pruebas masivas, lo cual igual llegaron varias chicas, muchas en el verano cuando se hizo la prueba masiva. Y claro, hay algunas que a lo mejor llegan sin muchas condiciones, más que nada con la ilusión de poder jugar fútbol. Y eso es lo que tú igual ves en esos momentos, que hay chicas que a lo mejor no son deslumbrantes ni nada, pero ellas igual se presentan con la ilusión de poder practicar fútbol, porque yo creo que a esa edad a lo mejor la competencia no está tan metida, tan inmersa en ellas, que son más pequeñas. Por ejemplo, la categoría nuestra, el promedio de edad, o sea, tengo una pequeña que tiene 9 años y creo que la más grande tiene 15 años. Entonces es como, hay de 12, hay de 13, es como súper pequeña la edad que tienen las chiquillas. Y han ido aprendiendo todas juntas, ellas son todas amigas, no existe la rivalidad, no existe que salga para jugar yo, que a lo mejor a veces en la adulta o en la sub-17 ya con un poco más de conciencia se puede ver. Entonces, ellas en general, la sub-15 para mí, es una parte importante de ser parte de Unión La Calera, así que es un honor para mí poder ser parte de ese cuerpo técnico. Si bien yo no tengo el título, mi proyecto es estudiar para poder llegar a ser entrenadora, y todo lo que estoy aprendiendo, porque uno siempre está en constante aprendizaje, poder por supuesto llegar algún día quizás a dirigir un equipo femenino profesional, no importa la categoría. Claro. Pero oye, tenemos posteo acá, me escribe Nivaldo Segura: todo el apoyo de parte de los apoderados y jugadoras sub-15, grande profe Cami. También te manda saludos José Ferramírez, Roxana Vidal, que mandan ahí emoticones. Y aquí quiero retomar una conversación que habíamos tenido respecto al club, que es una pregunta que te hace una de tus compañeras, que es Eli Manzano. ¿Cómo ves al equipo este año? Ya había respondido eso ya de forma más general, pero a nivel ya más particular, con toda la situación que se ha suscitado, con todo el trabajo que han ido realizando, el apoyo que se han brindado entre ustedes, ¿cómo tú crees que van a retomar ya la actividad? Y si ves a una Unión Calera más cohesionada, o que faltan algunas cosas por mejorar. Mira, creo que es difícil poder responder algo así, porque primero estamos pasando por un momento en el cual es una total incertidumbre. Si tú me preguntas a mí, mi proyección, lo que yo creo que es un momento. Estamos listas para poder plasmar el trabajo que venimos haciendo, tenemos tenemos jugadoras espectaculares que si bien hay compañeras que incluso en algunos momentos se han ido por temas familiares, por traslado, siempre igual han vuelto, y las que han vuelto siempre ha sido como para aportar, nunca han, entre comillas, intentado volver. Se dan cuenta de que el compromiso ahora es mucho más alto al que a lo mejor era en un 2018. Jueves, viernes y sábado ya estaba ahí citada. Entonces, el año pasado, o sea, tú esperabas la citación y decías, chuta, no sé si voy a estar ahí, porque tú sientes que nadie es indispensable, nadie, o sea, si tú me preguntas a mí, para mí ninguna jugadora es indispensable, mientras todas las jugadoras sepan lo que hay que hacer de acuerdo a la tarea que se le entregue, yo creo que se puede sacar adelante la tarea, y creo que tenemos un sueño
en conjunto, promesas en conjunto, en la cual jugadoras incluso no se han ido del equipo por querer conseguir algo juntas. Y creo que eso es como lo más válido porque, pucha, si tú me preguntáis a mí, las chelas, por dar de ejemplo, ella podría estar, ni siquiera aquí en Chile, podría estar en otro equipo. La misma Eli, que es una de las que comenta, la Sofi, también. O sea, son chicas que tienen condiciones y que yo sé que en un par de años más ya no van a estar aquí si ellas se dedican a esto, porque por la edad, por todas las cosas. O sea, si tú me preguntáis a mí, yo tenía mucho miedo de llegar a un equipo así. Siempre fue el temor de mi edad. Primero fue porque no tenía el tiempo, siempre practiqué deporte donde fuera, donde se diera la oportunidad. Pero esto para mí igual era un desafío, ir a una prueba. Lo primero que le pregunté, ¿qué edad tenía la que era mayor del equipo? Y tenía harto un poco más. Entonces eso fue como que ya, igual a lo mejor podí. Entonces, y fui, me probé como una prueba como cualquiera. Y habían como 6 chicas porque ahí ya estaba el equipo formado. Y quedé yo y otra niña y ella después se fue, que también se llamaba Camila Riquelme, que ahora está en Cobreloa, Cobresal. Y bueno, de ahí se inició todo. Pucha, cuando llega ahí un equipo, igual es difícil. Yo creo que para nadie es fácil adaptarse a un equipo, menos cuando ya está formado. Sin embargo, sobre todo en la instancia en la que ustedes están, que a pesar, claro, de que son profesionales, todavía no son al nivel masculino, me refiero, que no tienen los recursos, que tienen que pedir a apoyo a los papás de la jugadora, al mismo cuerpo técnico, para que puedan tener las herramientas para trabajar. Es correcto, sí. No, por eso se hace todo más complejo, todo es más difícil. Ganar un partido para ti tiene una alegría distinta, ver que tus compañeras puedan meter un gol, que salga una jugada que hay practicado, que pucha, que han llorado todas juntas, que no hemos reído todas juntas. No sé, yo siento que si tú me preguntas, respondiendo a la pregunta de mis compañeras, yo creo que es el mejor equipo y es el mejor momento que se encuentra el equipo. Independiente que estemos en casa, cuidándonos, entrenando, nosotros no hemos parado. Entrenamos de martes a sábado. Uno de esos días incluso tenemos cita con nuestra psicóloga deportiva, que ha sido súper positivo para el grupo. Estamos abordando temas muy importantes, cosas emocionales, y creo que todo eso nos une aún más. Aún más, yo extraño mucho a mis compañeras, a una más que otra, no, mentira. Uno extraña mucho, mucho estar en una cancha, pegarle a un balón, poder dar un pase, cosas que uno estaba acostumbrado. O sea, tu día estaba organizado, o sea, hago esto, me voy a entrenar, vuelvo, y ya tu compromiso ya está ahí. Entonces, yo creo que estábamos preparadas para poder... aún estamos preparadas, si existe competencia este año, para poder este año sí dar una pelea, porque tenemos un equipo que viene trabajando de antes. Y lo bueno para mí es que muchas de mis compañeras, que son un aporte pero súper bueno al equipo, se están recuperando de lesiones que igual han tenido. Lesiones de tobillo que igual son molestosas, algunas de espalda. Pero ya la misma Chelita, que tiene una lesión bastante compleja y que se había recuperado y ya en marzo iba a entrenar, y bueno, ya sabemos la historia. De hecho, estaríamos jugando. Claro. Ya estaría sumando minutos, pero creo que es momento de hacer calma a todo lo que está pasando, no perder el objetivo, y no perder las ganas ni la fuerza, porque si tú me preguntas a mí, y es el mismo mensaje que yo le transmito a las niñas cuando entrenamos, yo le digo, en este momento quizás no tienen ganas de entrenar, quizás no hay una motivación porque no hay una fecha, no hay un campeonato oficializado, o sea, no sabemos nada,
porque tampoco podemos poner una fecha, porque seríamos irrealistas. Entonces, sin embargo, creo que, como les digo a las niñas, va a llegar el momento en el cual va a dar lo mismo si es un partido oficial, amistoso, pero tú tienes que estar bien. No puedes haber perdido tu estado físico solamente porque no quisiste hacer nada, porque te están entregándote todas las herramientas para seguir avanzando. Yo no sé si todos los equipos siguen trabajando, sé de algunos que sí, porque tengo amigas y todo el tema, pero yo no sé si todos los equipos siguen trabajando. También sé que hay equipos de primera B, que es nuestra competencia directa y de quienes yo me preocupo, que no están trabajando, no están entrenando, porque son equipos que se estaban formando recién. Entonces, recién se estaba formando un cuerpo técnico, recién se estaban haciendo las pruebas para los equipos, entonces están como más en pañales aún que nosotras. Yo creo que nosotras traemos un trabajo, ya sabemos ya lo que tenemos que hacer, qué es lo que hay que mejorar, y pucha, cuando te dais cuenta que la mayoría de tu equipo está entrenando, te motiva. Y cuando no es así, hay que tratar de motivar a las demás, porque uno tampoco sabe por qué ella no está entrenando. Quizás en su familia hay alguien de edad, o hay alguien que está enfermo, y esa es la primera preocupación para todos, yo creo. Que estamos más tranquilos, a lo mejor los que no tenemos personas de riesgo cerca, que es mi caso. Yo tengo Diego, mi hijo, que tiene 12 años, y la Sofía tiene 11 años, y ellos igual han estado solamente en la casa, y se tratan de cuidar, están aburridos. Lo único bueno es que entrenamos en familia, entonces igual eso hace que exista menos celular y menos tecnología, que es lo que igual uno igual cuida, porque la generación de ahora igual es algo totalmente distinto a lo que nosotros tuvimos. Y ahí te refieres como mamá, como compañera de fútbol y también como trabajadora. Cami, quiero hacer una pequeña pausa a esta entrevista que estamos realizando a través de la señal de tu zona X, porque queremos partir con Nuble Print, las mejores tacitas, llaveros, todos los adornos, juegos, el fútbol femenino, también al tenis, lo puedes encontrar en Nuble Print. En donde les habla Mauricio Lara, que es el conductor de Ataque Directo Tercera División, también la profe Carla y Rodrigo Soses del programa Dimensión Deportiva. Somos jurados de manera creativa relacionada con el fútbol o el tenis, dentro o fuera de una cancha. Se premiarán los tres primeros lugares y la elección será realizada por este jurado que había mencionado previamente. Reitero, tienen que enviar sus relatos al WhatsApp más 569-6692-27829 hasta el día 30 de abril. Así que apenas tengamos nosotros esas historias, vamos a estar haciendo la evaluación respectiva y dar los ganadores. Y los premios son los siguientes: un mousepad personalizado de algún club deportivo, puede ser de Unión La Calera, puede ser de Palestino, de Audax Italiano, de Colo-Colo, el equipo que ustedes quieran. Tenemos tazón de camiseta de fútbol, una camiseta colgante y rompecabezas personalizado, ya sea de fútbol o de tenis. Así que le mandamos un cálido saludo a nuestros amigos de Nuble Print. También queremos saludar a nuestros amigos que son estilista turco, que son una de las mejores centros de belleza a nivel nacional. Ellos se ubican en estos momentos en la ciudad de Iquique y van a lanzar sedes en Santiago, y por la situación que estamos viviendo no lo pudieron realizar, pero también ya se instalaron en Santa Cruz.
Ellos tienen más de 15 años de experiencia. Se pueden contactar al WhatsApp más 569-5765-8109. En Iquique se ubican en la calle Salvador Allende, 3158, entre Playa Blanca y Los Molles, mirando al mar. Así que les mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Estilista Turco y lo pueden visitar en su Instagram, @eduardo_cuafor, y ahí pueden ver el tremendo trabajo que hacen los chicos con las chicas en su estética. Así que un gran saludo para nuestros amigos de Estilista Turco. Disculpen. También queremos saludar a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corul. También ellos están apoyando al cuadro de Unión La Calera con la indumentaria. Próximamente, ya cuando tengamos la normalidad con el fútbol femenino, Unión La Calera va a vestir precisamente sus colores con la Indumentaria Corul. Venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzos de primera capa, petos, morrales y gorros. Contacto, se pueden contactar con el dueño, que es William, al más 569-992-79083. Así que un gran saludo a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corul, que se la juegan por el fútbol amateur y también con el fútbol femenino. También queremos saludar a nuestros amigos de Aqua Antu, la mejor agua purificada de nuestro país. Despacho gratis por toda la región metropolitana. Las recargas a los bidones son de 3.000 pesos y 4 recargas en adelante 2.500 pesos. Hagan sus pedidos al Instagram @aqua.antu o al WhatsApp más 569-455-56740. Y finalmente queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero, la mejor tienda online para que puedan comprar el mejor café de grano proveniente de Colombia y también chocolates con un porcentaje alto de cacao. Así que ahí lo pueden conseguir y también toda la indumentaria para que lo puedan preparar a través de Bazar Cafetero en www.bazarcafetero.com y pueden hacer sus pedidos al WhatsApp más 569-795-54102. Así que también queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero que están presentes con nosotros acá en Ataque Directo. Oye, queríamos pasar a una pregunta que te quería realizar que tiene relación con esta organización que está teniendo el fútbol femenino. Tú decías que tenías en un WhatsApp un grupo con todas las capitanas, ya sea de Primera División, Primera B y el fútbol amateur, y me imagino que también la ANJUF está coludida con ustedes para lograr cosas a favor del fútbol femenino, sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo y que ha desnudado las falencias profesionales que tiene el fútbol femenino como tal. Sí, es correcto. Efectivamente, existe un grupo de WhatsApp de comunicación de delegadas y capitanas de todos los clubes. Creo que están todos los clubes. Y cuando comenzó esto, a las 2-3 semanas, una de las líderes, que no me sé el nombre, la verdad, empezó a comunicarse con todos los equipos para saber cuál era la realidad de cada uno. Si estaban entrenando, si sus clubes lo estaban apoyando, y si seguían entrenando, cómo lo estaban haciendo con su entrenamiento, a través de qué plataforma, y más que nada eso hicieron como un catastro. Y luego de eso, de recabar todos los antecedentes, se envió un comunicado que lo elevó ANJUP, que fue el comunicado que entregaron ellas cuando se entregó la noticia de la competencia. También se comenta, por ejemplo, o sea, me pregunta si ¿qué piensan con la competencia? La mayoría considera que no es momento ni es la prioridad hablar de la competencia ni cuándo va a reanudar. Así que creo que esa es la postura, por lo menos, que se muestra a través de esa vía, y creo que es la postura de la mayoría de las jugadoras. O sea, creo que todas tenemos las ganas de morimos por estar en una cancha de fútbol, pero tenemos que ser conscientes y saber que no sabemos si ya pasó lo peor, si lo peor viene, y tampoco sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Yo creo que es una incertidumbre muy grande y es parte de lo que nos tocó vivir, algo que nunca se había experimentado. Hay contratos de por medio, algunos clubes,
Por lo tanto, también preguntaban acerca de si habían clubes que estuvieran presionando, porque como hay chicas que tienen contrato con sus clubes, que en la minoría, a ver si por el hecho de tener un contrato la están presionando o algo. Pero en realidad nadie se refirió a ese tema, y quedó ahí, más que nada. Eso, igual hay varias niñas que me hablan, a veces me preguntan de otro equipo, qué es lo que estamos haciendo, también les pregunto a ellas, y son equipos que a veces ni siquiera tenemos competencia directa. Así que igual el fútbol femenino igual es chico el círculo, por lo tanto igual uno conoce a la mayoría de las chicas que están en competencia. Así que... Entiendo. Oye, sigue los posteos acá, escribe Muriel Rodríguez Cami, referente máxima, una gran persona, persistente y guerrera, gran jugadora, saludos. Sonia Pavés, acá escribe jugar a sacapuntas, ¿qué significa eso? Ay, primero la Muriel. Muriel, eres un ser muy especial. La Muriel para mí es una de las jugadoras con más talento que he visto. Una zurda espectacular y espero que vuelva a estar en la selección algún día. Y respecto al sacapunta, es confidencial, ¿no? Cuando fuimos a Melipilla un paseo, nos pusimos a jugar a la pinta sacapunta y fue algo nuevo y muy divertido. Lo pasamos muy bien porque ese fue un momento de distracción total como equipo, con el cuerpo técnico, y convivimos unos días igual, así que igual fueron súper buenos esos días y creo que nos sobró risa y nos faltó tiempo. Así que súper bien, súper bueno el recuerdo. Sí, ahí lo teníamos que compartir, si estamos aquí compartiendo lo que nos dicen nuestros auditores. Oye, Camila, te quería consultar lo siguiente. ¿Cuál crees tú que es tu piedra de tope o talón de Aquiles dentro de tu historia del fútbol femenino? Me refiero a algo que te haya faltado por vivir. Creo que si hubiésemos hablado unos años atrás, podría haber dicho o podría haber esperado ser parte de la selección chilena. Siento que si bien es algo que me faltó, creo que por la edad y por toda la competencia que existe hoy en día y por la visualización del fútbol femenino, es casi imposible poder lograr eso. No hablo de imposible porque no existe lo imposible, sin embargo, creo que es súper complicado porque no sé si es algo que me pasa a mí, pero de acuerdo a la misma visualización que tienen algunos equipos, siempre la vitrina o la citación son 10 jugadoras de un equipo, son 8 de otro equipo, son 3 de otro equipo y 1 de otro equipo. Entonces, claramente la competencia, no estoy diciendo que las compañeras que citen a la selección no lo merezcan o que no estén al nivel, pero siento que falta más veedores del fútbol femenino. Y poder ir a pararte a un partido tanto como del Chaco Morning contra la U, por ejemplo, así como uno de Unión La Calera contra Unión Española. Y creo que de esos dos partidos sí va a haber jugadoras que rescatar. Así que creo que va en base más que nada a la visibilización que tiene el fútbol femenino, sobre todo la primera vez, o sea, es una competencia prácticamente inexistente. Que si no fuese por sus mismos clubes que lo difunden, sería mucho más difícil. Claro, en ese sentido lo que tú señalas es que sientes que falta mayor difusión, siendo que paulatinamente han llegado diversos medios para aportar un granito de arena para el fútbol femenino, y eso también hay que destacarlo. Pero por lo que tú comentas, crees que no solamente hay que ser más centralizado, sino que abarcar todo el fútbol femenino desde Arica hasta Tierra del Fuego. Sí, es correcto. No, bueno, te doy como ejemplo, nosotros en el verano del año pasado fuimos a Río Bueno a hacer la pretemporada y nos enfrentamos solamente a equipos que eran de allá de la zona sur. Estaba Provincial Osorno, un súper gran equipo,
Deportivo Puerto Varas, por nombrarte alguno, no recuerdo la cantidad de equipos. Sin embargo, la competencia era durísima. Si bien las chicas a lo mejor físicamente no eran todas óptimas, por decirlo óptima, tenían una calidad técnica que de donde le pegaran al balón eran unos tremendos goles. Entonces tú decís, chuta, ¿y dónde está el equipo local de aquí que no se viene a rescatar a esta jugadora? De hecho, en uno de esos equipos, en Provincial Osorno, había una chica que tenía cerca de 50 años y era el corazón del equipo. Y recuerdo que hablamos con ella y le preguntamos que cómo podía conservarse teniendo esa edad y jugaba con la hija, de hecho, me recuerdo hasta eso. Y le preguntamos y dijo, o sea, cero carrete, cero cigarro, cero todo. Y vida de, vida en el sur, vida linda. Así que, no, igual todos esos testimonios que uno va conociendo a lo largo del tiempo, igual te van dando fuerza, porque tú decís, chuta, ya, si ella puede, yo igual puedo. Entonces, y creo que eso le pasa a la mayoría. Siempre soy una persona que creo que a todas las personas que me conocen les he dicho que tienen que creer en ello, que creo que nada es imposible, que si hay algo técnicamente o físicamente o algo tácticamente que tú no sea tu fuerte, creo que si lo entrenas, lo trabajas, te lo metes en la cabeza, lo vaya a conseguir, y yo creo que por eso hoy en día quizás soy, por llamarlo de alguna manera, una líder en el equipo, porque yo empecé, por decirlo, de lo más abajo. O sea, yo no era opción ni siquiera en la banca, era la banca de la banca, pero nunca eso me desmotivó. Nunca me desmotivó, al contrario, me hacía seguir, no faltar a ningún entrenamiento. Podían faltar compañeras que yo sabía que iban a jugar y yo no, pero yo igual no faltaba. Y yo creo que todo eso valió la pena, ese trabajo en el frío, en canchas que no eran las óptimas, valió la pena, y eso es lo que hoy día en el fondo te motiva a seguir en este equipo. A mí en el verano me encontré con un par de entrenadores y igual te hablan, te comentan cosas así como, no, es que acá les damos la ropa, así como para tratar de enganchar a alguna jugadora. Y eso igual a mí en lo personal es algo que lo considero igual como... que eso igual es como una de las cosas que está mal hecha en el fútbol femenino, la poca transparencia al querer llevarte una jugadora de un equipo a otro, ya que siempre lo hacemos por atrás, sobre todo, pucha, nosotros en Unión La Calera, nuestras arqueras siempre nos ha pasado... que estamos en una fase en la cual ya viene la competencia, todo, tenemos un partido, no sé, contra un equipo X, y resulta que ese mismo día los entrenadores le hablan a las chicas y le dicen, no, mira, es que cómo vas a estar jugando en primera B, o sea, vente a primera A, esto es mejor para ti, es más vitrina y todo el tema, y en el fondo igual es totalmente válido poder cambiar luego de haber cumplido una etapa quizás en un equipo, poder cambiar a otro equipo. Pero la mayoría de las chicas que se han ido, no todas, inicialmente nunca han llegado a ser titulares. Y acá eran titularísimas. Entonces, igual no es llegar y decir, ah, no, es que me voy a ir a otro equipo porque yo puedo, porque yo quiero, porque yo soy buena. Depende igual del equipo al que te vayas, del entrenador, de lo que el entrenador quiere. Entonces, igual yo creo que aquí he aprendido mucho a distintas miradas y visiones de entrenadores, porque igual veo cómo trabajan los que son los directores técnicos, veo cómo trabaja la sub-17, veo cómo entiende cuando se trata de una manera,
veo cómo trabaja la sub-15, y todos son distintos tipos de formación, y todos los clubes tienen sus distintos tipos de en el fondo de principio, por decirlo de alguna manera. En cierto modo, a pesar de ser capitana, tienes un aire de pedagogía que es bastante relevante destacar. ¿Por qué te lo digo? Porque en base a la experiencia que tú has tenido y con lo que tú has visto, me imagino que ese mensaje también se lo brinda a las más chiquititas, a las sub-15, sub-17, para que no vivan esas malas experiencias y no cometer los errores que se han ido cometiendo y que han empañado este tremendo trabajo que ustedes han realizado a nivel general en el fútbol femenino. Sí, sí, no, de todas maneras, uno trata de transmitir a las chicas que ellas pueden. Sin embargo, en el factor sub-15 es súper difícil todo, porque partiendo que son menores de edad, que siempre están con su apoderado, algunos de los apoderados, a veces, yo creo que en todos los equipos pasa, quieren, entre comillas, gritar y a lo mejor alentar a tu equipo, pero a veces yo, en lo personal, considero que esas cosas a las niñas las ponen mucho más nerviosas. Al igual que, por ejemplo, saber que, no sé, por ejemplo, entre ellas igual se conocen y dicen, no, es que ella juega la selección. Entonces, como que, oh, escucharon la otra y como que eso genera un pánico en ellas mismas, y siempre cuando veo alguna que está nerviosa o algo, le digo que ella puede, que a lo mejor no vamos a ganar el partido porque estamos iniciando, ¿no? Eso fue el año pasado, que quizás no íbamos a ganar, pero que siempre había que entregarlo todo en la cancha, que si había que perder era corriendo, que aunque nos golearan, que muchas veces pasó, por la inexperiencia, por un equipo nuevo, o sea, yo creo que nadie que ponga a jugar, aunque sea maravillosa 11 jugadoras, van a tener un funcionamiento óptimo sin haber entrenado juntas antes. Entonces, como que iniciamos la competencia y no había tanto trabajo, tantos meses de trabajo, y eso igual en ese momento nos pasó la cuenta, lo cual yo creo que para este año, después de pretemporada y de la competencia el año pasado, es una sub-15 totalmente distinta. Así que siempre a Leona, a mis pequeñas, a mí me gusta jugar fuerte, sin miedo, y digo fuerte sin mala intención, pero me gusta el trabajo de la recuperación, del quite, de ir al choque, y siempre, por supuesto, medida, o sea, no voy a ir a joder a una compañera. De hecho, soy defensa y nunca he tenido una tarjeta roja, nunca, y creo que he tenido una amarilla. Entonces eso para mí refleja que las cosas igual uno no las hace tan mal. Entonces creo que el enemigo para cuando tú vayas a entrar a un partido de fútbol, sobre todo para estas pequeñas que tienen esa presión y tienen a sus papás también en la vitrina, que para mí es una presión adicional. Mi hija también participa en la sub-15, y si tú me preguntáis, o sea, ella, por ella, que a lo mejor yo no participara en la categoría, cuando se lo dice a alguien como más de cerca, pero si viene otro profesor y te dice lo mismo, tú lo entendí. Pero es la edad, y eso creo que hay que inculcarle a las niñas, que la competencia, si bien los parámetros del fútbol, siempre tenemos que pensar y buscar ir a ganador, independiente de que tengamos al frente. O sea, a nosotros, cuando nos invitan o cuando la profe dice, hay un problema, eso es una de las cosas que más me gusta. O sea, si ellas están en la selección es porque son las mejores de la que sea. Te toca irte con las chicas que están en la selección y tú ves que hiciste un buen papel y sientes que jugaste un buen partido,
tu equipo hizo un buen partido, te vais contento, aunque a lo mejor perdiste 3-0. De hecho, recuerdo el último partido que tuvimos contra la Sub-17, si no me equivoco, que terminamos 5-4 y fueron tremendos goles. Ese partido también funcionaron muchas cosas. Un par de minutos, buenísimo. Así que creo que, por lo menos para mí, cuando me dicen que el rival, entre comillas, es más fuerte, más me motivo. Y nunca creo que he tenido miedo de tener que marcar a alguien. De hecho, en algún momento me tocó marcar, porque yo igual soy baja, mido como 1.53. Y tuve claro, que y es súper... Y es súper raro encontrar defensores bajos, ya sea en el fútbol masculino, femenino, sumamente bajo. Oye, en base a lo que estabas comentando, me llamó la atención lo siguiente. Tú dices que tu hija también está entrenando contigo en la Sub-15 y me imagino que en este caso te pregunto como mamá, ¿cómo la orientas al respecto? ¿Cómo la guías? ¿Qué le entregas a tu hija por si llegas a ser profesional algún día? Mira, la Sofía siempre ha estado ligada al fútbol. Nosotros somos una familia de futboleros. Mi hijo Diego también estuvo un tiempo en la U y siempre hemos estado ligados. O sea, nuestros fines de semana siempre son en la cancha. Siempre trato de aconsejarla que es una competencia, que tiene que mejorar ciertas cosas, y como es tu hija, siempre vaya a querer exigirle más y poder enseñarle cosas que para ella puedan ser un aporte. Aparte, si tú me preguntáis a mí, ella tiene 11 años, es de mi porte o más grande, y creo que tiene súper buena proyección si es que ella quiere seguir haciéndolo, porque si bien ella hoy es parte de la Sub-15, está jugando a NFP, sabe lo que es esa competencia, el camino igual no es fácil y depende de ella, de su perseverancia, de su compromiso, querer seguir, porque uno, hablo como mamá, quizá tu objetivo es que ella logre todo lo que tú no pudiste hacer, y claramente yo la voy a apoyar, toda la familia siempre lo vamos a apoyar. Pero hay cosas que son decisiones súper personales, y si el día de mañana ella cambia y quiere a lo mejor ser cheerleader, también la voy a apoyar. Así que, pero no, siempre motivándola a que aprenda, aunque ella se enoje conmigo. De hecho, hoy día entrenamos juntas y estaba enojada porque yo le tiraba el balón para que hiciéramos unos pases, todo, y donde no le salía, entonces yo le decía no. Hasta que no hagan las 5 buenas, no paramos. Entonces, pero son cosas y presiones de mamá. Claro. De hecho, durante mucho tiempo me dijeron por lo mismo Mami Vargas. Todas me decían Mami Vargas, todas. O sea, eres muy maternal, no solamente en este caso con tu hija, sino que también con todas tus jugadoras. Yo creo que con las más pequeñas, porque la adulta igual... somos más chacota, por decirlo. Nosotras igual tenemos toda mucha confianza. Creo que no existe alguien que le tenga mala a alguien en el equipo. Siempre van a existir diferencias y todo, pero creo que es un grupo muy, muy, muy rico y estoy feliz de ser parte de este equipo. Si tú me preguntáis si me iría a otro equipo, no lo haría, porque quiero conseguir algo en este equipo, que nos ha costado mucho. Y en base a eso, bueno, tú dijiste que estuviste en Colo-Colo al principio, ahora estás en Unión La Calera. ¿En qué otros equipos también has jugado? Mira, a nivel nombrado, solamente esos dos. Como te dije, Colo-Colo fue solamente como la visualización de que existía el fútbol femenino, porque en esos años no había competencia. Y respecto a la competencia en sí, Unión La Calera. Siempre jugué en equipos de barrio, pucha, en Maipú, en Cerro Navia. Siempre Cerro Navia ha sido una comuna que se ha caracterizado por el fútbol femenino. De hecho, Cerro Navia, pucha, siempre ha sacado a competir a su equipo, y de ahí nació la idea de formar Unión Española.
de la Municipalidad de Cerro Navia, así como nació de Puente Alto a apoyar a Cobresal. Pero son pocas comunas las que años atrás, te digo, había competencia de fútbol femenino y siempre más el baby que el fútbol, o sea, juntar un equipo de 11 jugadoras era súper difícil, conseguir una cancha más difícil. Entonces, como que uno siempre se ha tenido que adaptar a eso. También competimos harto con mi equipo en mixtos, partidos mixtos. Y sí, siempre tuvimos buenos resultados. También hace no tanto tiempo con el equipo que en el fondo nos juntábamos a veces, la Muriel, la Polet, que también son de Unión La Calera, y otras chicas más, nos juntamos y le hicimos un partido a contra hombres y les ganamos. Les ganamos y ellas se fueron, pero con su corazón así herido, porque no lo podían creer. Aparte de cómo jugaban todas las chiquillas. Así, claro. No, yo creo que igual, si yo creo que hay mucha gente que aún cree que el fútbol femenino es chacota y ay, para qué voy a ir a verlo, pero en realidad yo creo que va progresando año a año y la competencia cada vez es más difícil físicamente, psicológicamente, tácticamente. Yo creo que ahora es mucho más difícil entrar a un equipo que hace 2 o 3 años atrás. Oye, tenemos otro posteo acá de Muriel Rodríguez que escribe San Bombazo, que me imagino que está ahí interna. Y acá nos escribe la profe Carla, mira, aquí está importante, saludo a Carlita y a Chocha en estos momentos. Sí. Dice lo siguiente, le quiero decir que estoy orgullosa de ella, admiro mucho por su gran esfuerzo. Y nos hace la siguiente pregunta, ¿qué jugadora es tu referente actual en estos momentos? Ay, qué difícil. Pero no especificó si de nuestro equipo, de Chile, del mundo. Yo creo que a nivel general. Me gusta mucho de mujer jugadora, me gusta la Javi Toro. Creo que ella lo da todo en los partidos, es una súper buena defensa, tiene clarito lo que tiene que hacer, es limpia para salir jugando. Y creo que ella y Carla Guerrero, para mí, son una de las más referentes de aquí del fútbol femenino. O sea, creo que hay muchas más, pero si a mí me preguntáis, de acuerdo a la función que yo cumplo. Así como también, si tú me preguntáis por un jugador, o sea, para mí, Charles Aránguiz. O sea, Aránguiz. Sí, para mí él igual es uno de mis referentes más grandes. Perfecto. Oye, y en base a eso que comentas, también pregunta acá la profe Carla, referentes del mundo. Bueno, me gusta siempre por su estilo de juego, por su historia, Marta. Y también me gusta Rapinoe. Creo que son mujeres muy valientes y muy talentosísimas, porque también pucha, hay otras jugadoras que son talentosas, pero que quizás que venden más por ser guapas que por su fútbol. Entonces me quedo con ellas dos de afuera. Creo que son una referente muy, muy, muy positiva y eso. Marta, que en su momento, año 2006, 2007, no sé si te recuerdas, la comparaban mucho con Ronaldinho que en ese entonces sí. Jugaba en el Barcelona y que en cierto aspecto en lo físico se parecían bastante, por el corte pelo, sí. La misma visión de juego, sí. Pero sí, Marta es un referente para el fútbol brasileño que la han catalogado incluso a niveles estratosféricos, comparándola con Pelé, que es el mejor futbolista brasileño de la historia, junto con tantos otros, pero a ese nivel la han comparado a Marta, tremenda jugadora, sí. Que ha estado en Estados Unidos, en Suecia, en Alemania, o sea, tiene una carrera y sigue jugando, y a un nivel sigue superlativo. Y eso le da esperanza a las demás jugadoras, de que el fútbol en el fondo no termina hasta que existan las fuerzas de tus piernas, de tu cabeza, de todo para poder conseguir las cosas.
Así que yo en lo personal creo que ellas son una buena referente en todo sentido. Y siento que Marta es una de las primeras pioneras como que uno escuchó de futbolista de afuera conocida. Ahora también hay una jugadora que igual me gusta mucho, que es Estefanía Vanini. No sé si se llama Estefanía, pero Vanini, que es la jugadora número 10 de Argentina. Que de hecho me llamó mucho la atención no verla en las últimas participaciones, que fue por un tema de unas declaraciones que ella hizo. O sea, a veces como jugadora ponerte la camiseta y hablar por tus compañeras te puede traer salir perjudicada. Ella se perdió las últimas citaciones por eso, especulaba la prensa argentina, porque no tenía lesión, no tenía nada. Imagínate esta muchacha de Estados Unidos, ¿cómo se llamaba la chica que fue goleadora, que fue la mejor jugadora del Mundial de Francia? No me recuerdo el nombre en estos momentos. Si alguien me lo puede recordar acá en el streaming, porque esa chica, siendo la capitana, fue la mejor jugadora del Mundial. Es la referente de la selección de Estados Unidos. Ella, teniendo su orientación sexual, desafió a Donald Trump por las leyes de diversidad sexual que se están viviendo en su país. Y es muy importante lo que tú señalas, o sea, el peso que tiene un capitán, una líder, una referente, es muy, pero muy importante sobrepesarlo bien, y sobre todo en las instancias que estamos viviendo a nivel mundial. Pero en ese caso, ella fue respaldada por su equipo, fue respaldada por diversos jugadores y también respaldada por toda una identidad de diversidad sexual. Y eso es muy, pero muy valiente de su parte. Claro, sí, es como parecía la historia, porque en el fondo uno a veces puede llegar a un acuerdo y decir, ya sabes qué, yo me hago cargo, yo hablo a nombre de todas, pero luego la que queda fuera de ser citada o de ser en el fondo considerada eres tú, por a lo mejor parecer revolucionaria a los ojos de las autoridades o de las personas que toman decisiones en la federación en este caso. Así que igual a mí me llamó mucho la atención eso, y por eso lo investigué un poco, y claro, era de acuerdo a las declaraciones que ella había dado de que no había igualdad en las selecciones respecto ni a dinero, ni a cómo dormían, ni a cómo viajaban, y ella y otra jugadora fueron las que hablaron y las dos fueron marginadas, y todas las otras sí fueron citadas. Entonces igual es complicado el tema. Efectivamente, ahí me encontré el nombre, era Alex Morgan, que era la capitana de... No, la Megan Rapinoe, la futbolista que ella. Había desafiado... Sí, 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 no, o sea, no estaba segura, pero sí, sí. Era la Megan Rapinoe, sí, también se me olvidó el nombre, pero ¿por qué lo destaco? Porque siendo la mejor pagada de fútbol mundial, y acuérdate que en Estados Unidos también ella, que comandó una campaña a principios de año, cuando jugaron con otra selección de Centroamérica, se pusieron sus camisetas al revés porque no habían llegado a un acuerdo para equiparar los sueldos de los hombres y las mujeres. Eso yo lo encuentro llamativo y lo encuentro maravilloso. ¿Por qué? Porque habla de una organización por parte de las mismas futbolistas. Entre ellas hay una credibilidad, hay una cohesión a lo que quieren pelear. Y eso yo lo encuentro increíble. Y creo que acá falta mucho para llegar a eso. Mucho todavía. Sí, no, de todas maneras. Estamos... no quiero decir años luz, espero que a modo personal, luego de que pase todo esto, que nunca más va a existir una normalidad como la que teníamos antes, porque yo creo que aunque se levanten todas las medidas por un par de años, esto va a seguir dando vuelta y va a traer consecuencias, vamos a tener que aprender a vivir con esto. Hay que ser súper consciente del momento actual que tenemos y creo que lo más importante es no dejar de creer, no dejar de hacer lo que te gusta y también a lo mejor me salgo un poco del tema del fútbol, pero hay dos cosas que me han llamado mucho la atención durante este tiempo de cuarentena y uno de esos, y lo hablo porque el fútbol femenino, por supuesto, también tiene que ver con las mujeres, y es el tema del aumento en el maltrato en las parejas,
que en el fondo, si tú tienes una amiga, un amigo, que sabes que pueda estarlo pasando mal, estos son momentos súper complicados y creo que no hay que dejar a nadie solo, porque pueden pasar cosas súper complicadas, y lo he visto mucho, por eso igual lo comento, porque he escuchado de cerca y he visto de cerca situaciones como muy violentas en el último tiempo, al estar conviviendo tanto tiempo en una misma casa algunas personas. Así que más que nada, entre medio, eso, si sabes de alguien que pueda estarlo pasando mal, por supuesto apoyarlo, y eso más que nada, para que pase ese momento malo. Sí. Oye, acá te hace una pregunta la profe Carla, y acá complemento un dato muy importante que nos dice que la chica Vanini, la argentina, también jugó en Colo-Colo en su momento. Sí, sí. Dice acá lo siguiente: ¿cómo tú te ves dentro de 5 años más? Ojalá jugando aún. Si no es profesional, voy a seguir jugando siempre. Pero creo que ya en 5 años más me veo ya como una entrenadora, más que como una jugadora. Creo que tengo un proyecto, tengo un sueño, que es poder formar en algún momento una escuela de fútbol sin fines de lucro para el fútbol femenino. Y creo que se pueden lograr esos objetivos con la ayuda de Dios, de la familia, por supuesto, y de todo el respaldo que uno tiene, igual de las personas que trabajan. Porque gracias a Dios siento que estoy rodeada por puras buenas personas que siempre me aconsejan, que siempre que he necesitado han estado. Y lo mismo también es recíproco, o sea, aquí en el equipo, si hay alguien que está mal, todos lo sabemos. Y pucha, la que puede por interno, trata de mandarle un mensaje, todo. Pero creo que en 5 años más voy a ser una entrenadora. Y le voy a seguir pidiendo ayuda. ¿Te gustaría llegar algún día a un equipo, de mayor categoría, en este caso al extranjero o a la misma selección? ¿Te vislumbras ahí? Creo que hay que comenzar, si bien no me cierro ninguna posibilidad, porque creo que las puertas, si se abren, uno tiene que entrar. Sin embargo, creo que la experiencia me gustaría primero ganarla aquí, dirigiendo algún club de Chile. Independiente si en ese momento existe primera A, primera B, me gustaría vivirlo un proceso con las chicas y trabajar el tiempo que sea considerable para conseguir algo, porque en un año de trabajo no vaya a conseguir sacar un equipo campeón, es un trabajo largo. Así que ahí das un punto que es muy relevante, porque lamentablemente la mentalidad de nosotros los chilenos es que queremos todo rápido. No, nos acostumbramos a esa mentalidad de que todo tiene que ser ahora ya, y no vivimos el proceso, no vivimos todo lo que tiene que hacerse paso a paso para poder lograr los objetivos. Y no solamente en el fútbol me refiero. Ustedes, por ejemplo, llevan 3 años trabajando, llevan 3 años cohesionando un grupo, y es el momento que ustedes creen que pueden dar el paso para llegar a la primera división femenina. Claro. Ustedes lo ven de esa forma. Sí. Sí, es correcto. Es correcto, pero también es correcto decir que aquí, si tú no ganas nada, no demuestras nada, no hay apoyo. Yo creo que Unión La Calera, si tiene auspiciadores, si tiene apoyo, si tiene a lo mejor un poco más de vitrina que otros equipos, simplemente por las gestiones que se realizan los mismos que son nuestros profes. Entonces, igual sin resultados, como que no hay apoyo, y creo que los procesos hay que vivirlo. Y te doy como ejemplo, tengo una compañera que se llama Silvana, ella es profe de Loprado, y a ella le costó, si no me equivoco, 9 años salir campeona de la Copa Enel, y es la campeona actual. Sí, estuvo 9 años
intentando salir campeona cuando aún ni siquiera esa competencia tenía regionales, porque hoy en día se juega con regionales. Y lo consiguió este año, salieron campeonas, tienen un equipazo, son chicas que tienen 14 años y juegan en la sub-17 de la Católica y son sequísimas. Yo he jugado con ella y wow, son unas niñas deslumbrantes y lo lograron, perseveraron. Las mismas chicas que venían trabajando lo lograron juntas, entonces son copas llenas y no copas vacías como dice por ahí alguien. Así que creo que el trabajo, aunque sea largo, puede traer fruto. Así que ella por lo menos es un ejemplo de eso y el año pasado perdió la final y viajó a Brasil, que era como el premio de consuelo, pero este año viajaron a Italia y aparte viajaron justo cuando estaba desencadenándose todo el tema del coronavirus. Wow. Pero pudieron asistir igual al clásico del Real contra el Barça, si no me equivoco. Así que... ¡Wow! No, tremendo. 9 años para cumplir un sueño. Sí, así que... harta perseverancia igual y harto trabajo. Y eso demuestra de que solamente el trabajo, el seguir unido, el seguir creyendo, te puede llevar a conseguir lo que queremos. Que en este caso yo sé que todas queremos de corazón. Mis compañeras que puedan estar sintonizando y las que no, también yo sé que tenemos el mismo objetivo en conjunto, que es lograr subir a primera, todas juntas. Perfecto. Oye, acá nos escribe la profe, dice, de hecho, es el segundo año recién de primera y segunda división. Cuando estuvimos en primera división, hubieron excelentes resultados. 2-1 le ganamos a Audax, tremendo partido frente al Morning, siendo un equipo nuevo. Eso fue el año 2018. Sí, correcto. Y te quiero hacer un par de preguntas ya para finalizar esta entrevista. Una de ellas la hace la profe. Dice, si te gustaría retomar tus estudios de kinesiología. No, la verdad es que yo estudié 8 semestres de kine y por tema de dinero, de tiempo, congelé y como uno tiene un plazo para retomar los estudios, no pude cumplir con ese plazo y finalmente fue como todos esos 4 años que estudié no haber estudiado nada, solamente quedan los conocimientos que uno adquirió quizás. Pero no existe un cartón ni un título de por medio y tampoco me arrepiento de no haberlo terminado porque siendo súper sincera quizás no era eso lo que realmente me llenaba, tampoco me gustaba como todas las áreas de kine, me gustaban algunas que era como neuro o traumatología, pero las demás como que no me veía de esa manera trabajando, así que creo que aún tengo la oportunidad de poder seguir pavimentando un camino y poder lograr lo que ahora tengo como meta, que es poder estudiar y sacar el título de entrenadora. Efectivamente. Oye, lo otro que te quería consultar, ¿cómo ha sido tu trabajo con la Municipalidad de Cerrillos? Porque en Cerrillos también está jugando el cuadro de Unión La Calera en el Estadio Benito Juárez. Sí, mira, gracias a, al convenio que tenemos por la categoría sub-15, porque ellas son las que iniciamos nosotros acá en Cerrillos, el año pasado entrenaban ellas acá, gracias a eso y a gestiones que se han realizado, como te digo, las profe, se ha conseguido la localía, que nos costó muchísimo, y la habíamos conseguido para poder estar en ese estadio. Y pucha, Cerrillo, yo tengo súper buena relación con las personas de deporte, trabajo para ello. De hecho, nosotros seguimos trabajando, haciendo clases virtuales a través de una cuenta de Instagram. Entonces el trabajo por eso para mí sigue. Y es súper bueno porque yo pensaba que con todo esto que ocurría, como uno trabaja en cancha y todo, en el fondo lo más fácil es que quizás no sigas. Pero ellos respaldaron el trabajo y dijeron, no, sigamos y veamos las formas en las cuales, así que ellos igual están contentos por el trabajo que se está haciendo. Porque tenemos un grupo cerca de
50 jugadoras y tengo chicas que tienen 5 años y tengo jugadoras que tienen 43 años. Entonces, es una realidad totalmente distinta y las chicas igual lo entienden de esa manera, pero ellas también tienen la misma motivación de seguir aprendiendo y quizá poder llegar algún día, si ellas quieren jugar profesional, sobre todo incentivar a las que son más pequeñas, que ellas claro, tienen más posibilidades. Para brindarle la mentalidad de un cambio positivo para el fútbol femenino nacional. Oye, acá nos escribe la Chilita, Marisela, dice, díganle a la Cami que la amo mucho y que no puedo publicar nada por mi Facebook y que la extraño demasiado. Eso es lo que quería señalarte. No, un tremendo, un 7 ahí a la Chilita, por si no está sintonizando, te acaban de hacer un corazoncito por la transmisión. Y sí. Muriel Rodríguez te pregunta, ¿cuál es tu canción favorita de Calera? Ay, qué chistoso. La Muriel, lo divertido es que la Muriel está con la Polet, entonces como que me las imagino que las dos están ahí, una escribe y la otra le dice. No la voy a cantar, pero es una que dice, yo soy del rojo, es un sentimiento. Ellas se la saben. Sí, vaya una pasión. Esto sí tengo que preguntártelo tú como capitana, me imagino que tienes tu punto de vista al respecto. ¿Qué te ha parecido que algunos medios de comunicación de carácter independiente, como el caso de nosotros, estén apoyando a equipos como ustedes? Porque para nosotros es un honor colaborar muy, pero muy activamente y también con mucho cariño. Tenemos dos panelistas que son parte de Unión La Calera, pero nosotros somos muy, pero muy conscientes de la tremenda labor que hace el staff técnico, ustedes como jugadoras y también los mismos dirigentes del club. O sea, me imagino que para ustedes como futbolistas es muy importante este apoyo que se ha ido paulatinamente dando con los medios independientes como tal. Sí. Mira, a mí en lo personal, siempre que alguien cubre alguna noticia, alguna nota, alguna foto de alguna compañera, a mí me agrada mucho, lo considero súper valorable en un mundo en el cual, si nos ponemos a pensar, todos los panelistas que dan las noticias de los noticieros más comunes son hombres. Es súper difícil como mujer tener participación en los medios y aún es más difícil que, por ejemplo, visualicen un partido, no sé, del fin de semana de mujeres. Entonces yo valoro mucho el trabajo de este programa, valoro mucho el trabajo, el apoyo de los auspiciadores también, porque son súper importantes para que esto siga funcionando y sea posible, porque en realidad... Perdón, en realidad si no tuviéramos esos fotógrafos que van sin que nadie les pague nada, si no existieran los entrenadores que a pesar de que algunas personas no lo crean, trabajan gratis y tienen las mismas ganas de que alguien que sí le pagan, creo que es la única manera de que en el fondo avancemos como fútbol femenino. Difundiendo y por supuesto ojalá que existan muchos más programas como este y que puedan darse a conocer muchas historias más de compañeras que tienen lindas historias, difíciles historias que contar. Así que yo por mi parte, siempre que alguien va a sacar foto o me envían link de foto de partido, porque a veces uno ni siquiera se da cuenta, te hablan y te dicen, no, mira, ahí está el link de la foto. Yo siempre lo agradezco porque en realidad es algo que no tienen por qué hacerlo y es algo que en el fondo habría que pagarles para que lo hicieran y ellos van por sus medios, llegan al estadio, sacan sus cámaras, cubren los partidos, hacen entrevistas y sin recibir nada a cambio, porque en realidad el fútbol femenino aún no tiene... no tiene mucho que ofrecerle a los medios de comunicación. Así que ojalá que lleguen muchos más auspiciadores, que se masifiquen mucho más y que siga creciendo. No solamente el fútbol profesional, sino que también el amateur, que las municipalidades, que las comunas de norte a sur, como dijiste tú,
apoyen esto. Nosotros vamos a seguir, eso que no quepa duda. Y te voy a contar una incidencia también a nuestros auditores y lo tengo que reconocer públicamente. Nosotros con este tema del coronavirus no íbamos a tomar un stand-by, pero las chicas dijeron, no, démosle. Ya, perfecto. Y estamos acá y estamos muy, pero muy agradecidos de la recepción que todos ustedes nos brindan y queremos seguir con esto, seguir apoyando al fútbol femenino, saber más historias, conocer más al respecto. Y eso es lo lindo, porque creo que justo con todo lo que había sucedido pre-coronavirus había un avance muy significativo, ya había mucha gente que estaba hablando del fútbol femenino, no solamente a nivel selección, sin desmerecer lo que ha hecho Latiane, la misma Carla Guerrero, para que hablar la Javiera Toro. Ayer el profe Claudio, en la entrevista que le realizamos, nos habló maravillas de ella, de hecho él sacó a la Javiera Toro y ahora a ser la capitana de Colo-Colo. Es una historia muy, pero muy loable de ella. ¿Para qué hablar la misma Pancha Lara, la Cote Urrutia y entre tantas otras, y la Camila Pavés, que en silencio está jugando en River Plate y estaba haciendo una tremenda campaña? Y esas cosas no se comentan, y nosotros, para eso estamos nosotros los medios más chicos, para poder aportar con esta información. Antes de irnos, quiero mandar un saludo a mis compañeras de labores, Giselle Silva, Denis Pérez, a la misma Chelita, que están haciendo preguntas al respecto. Vamos a hacer un par de preguntas más, pero antes nos vamos a ir con un anuncio de nuestros amigos de Ñuble Print para que tomen precaución y los cuidados pertinentes con el coronavirus. Con el video de Gil. El mundo entero está enfrentando un virus que nos puede dejar graves consecuencias. Para enfrentarlo y vencerlo, tenemos que unirnos como equipo y trabajar con disciplina. Por favor, no salgas de casa si no es estrictamente necesario. Y si llegas a salir, que sea con las medidas preventivas para tratar de evitar el contagio. Lava tus manos constantemente con agua y jabón, con su efecto, con soluciones basadas en alcohol. Cubre tu boca y nariz cuando tosas o estornudes con el interior de tu codo. Si usas pañuelos desechables, bótalos en recipientes seguros. Tienes que evitar tocar tus ojos, nariz y boca con tus manos. Con esto puedes evitar que el virus entre en nuestro cuerpo. Si debes salir a trabajar, siempre mantén un metro de distancia con las demás personas. No sabemos quiénes pueden estar contagiados en estos momentos. Por favor, respeta la cuarentena. Estés donde estés. De ti depende cuánto puede crecer el coronavirus en el mundo. Ahora la responsabilidad está de nuestro lado en la cancha. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa por vos, por tu familia y por todos. Todos juntos podemos. Estamos de vuelta ya para finalizar Ataque Directo. Agradecemos, por supuesto, la tremenda sintonía que hemos tenido y quiero aprovechar de hacer unas últimas preguntas, mi estimada Camila. Te pregunta la Chilita, una anécdota puntual, ¿con qué canción te acuerdas de los guitarreos en la pretemporada en el sur? Ay, creo que la Chilita era la que tocaba la guitarra. Y la José era la que tocaba el, no recuerdo cómo se llama, el dembé, la Muri debe saber perfecto. El dembé, no sé. El dembé. Y no, imitábamos a Shakira con esas canciones, me acuerdo. Cantábamos Shakira todo el día, la imitábamos, hacíamos conciertos. Yo era su mamá ayer. Y lo pasamos súper bien, ¿no? Yo creo que todo ahí, así que puros buenos recuerdos con la Chela, una gran persona, una gran compañera que me ha entregado el fútbol y pucha, nada que decir, yo conozco a sus papás, a su familia, así que no, yo creo que caí en el mejor lugar que podría haber llegado, así que llegue el momento de estar juntas en cancha nomás. Sí, acá te pregunta la Polet por parte de la Muriel, porque ahí tú la tienes hasta el clavo, que están las dos juntas. Se escribe, ¿alguna cábala antes de jugar algún partido? Creo que
La única cábala que siempre he tenido es como escuchar música, música de gusto personal, en realidad conectarme con música cristiana, y siempre tratar de tener una paz antes de entrar al campo de juego. No hay una cábala específica que diga con esta voy a ganar, pero siento que siempre tener la calma para entrar a la cancha y no tener nerviosismo es como lo más importante, porque con nervio ni tus piernas te van a responder, así que esa yo creo que es mi cábala, la música y en la cancha todo futbolista tiene eso. Y hay que contar un dato, todos los equipos que han hecho grandes campañas tienen una canción puntual. Colo Colo cuando fue campeón de la Libertadores en 91 tenía La Sopa de Caracol, Colo Colo 2012 cuando fue campeón en el 2012 allá en Brasil escuchaban bastante música latina, así que hay historia, la música hace historia y en el fútbol qué mejor, eso a todos les pasa. Oye, la última pregunta que aquí la realiza nuestra compañera de labores Denise Pérez, que ella es parte de un club amateur que se llama Águilas, que también lo entrevistamos acá por Tu Zona X. ¿Cuál es tu percepción sobre el fútbol amateur? Mira, respecto al fútbol amateur, creo que es como súper similar al fútbol profesional, por lo menos lo que yo he vivido, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no existe un profesor que tenga tiempo para entrenar con las chicas la mayoría de las veces, o regularmente la cancha, el espacio, las horas que tienen, siempre se le entregan al primer equipo, a la primera, como se llama, en esas competencias. Entonces, como que igual hay como si aquí existe poco apoyo, pero existe. Por lo menos lo que yo vi era muy poco apoyo y también ligas que en el fondo se salen de las reglas, porque muchas veces hay equipos que buscan jugadoras federadas, como se les llama, para poder fortalecer equipos y ganarle fácil a un equipo que no entrena regularmente. Entonces le metí 2-3 jugadoras que juegan profesional y marcan la diferencia y en el fondo se digiversa la realidad del partido, porque en el fondo no hay una medición igualitaria. No hay, las reglas no están, no te pueden ver en línea, ¿cachai? Si hay una jugadora que a NFP no lo es, entonces igual como que quedan eso. Y creo, para terminar tu pregunta, creo que hay un par de equipos que yo conozco, amateur, que creo que si tú los metes a una competencia a NFP, harían una mejor campaña que muchos equipos. Y uno de esos equipos se llama Cruz Azul, que ellos disputaron y llegaron a la final en el nacional que se hizo en Cholchol, si no me equivoco, en el verano. Y ellas son varias jugadoras, exjugadoras incluso de la selección chilena. Claro que sí. Y son parte de ese equipo y es un equipazo. Así que creo que la competencia es buena y en todos lados hay chicas con talento. Y ahí está la función de los veedores para poder aportar al fútbol profesional y también para sacar nuevos prospectos en la selección femenina que tanta falta nos hace, sin desmerecer a esta tremenda generación dorada. Exacto. Comandada por José Letelier, pero tenemos que pensar en el futuro y creo que ahí es donde estamos flaqueando y es lo que también queremos hacer nosotros, queremos también aportar con jugadoras, con historias, para que ya haya mayor consideración, porque sí se van fomentando los equipos también y se van potenciando las ligas, las divisiones y también la competencia. Mi estimada Camila Vargas, a nombre de todo el staff de Tu Zona X, te queremos dar las gracias por esta entrevista. Esta es tu casa, así que no hay ningún problema cuando tú quieras puedes participar con nosotros. Agradecer, por supuesto, a toda la gente que nos posteó en el streaming de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @tuzonax, lo mismo que Twitter, y en Ataque Directo, @Ataque Directo Radio en Instagram.
en Twitter, @ataquedirecto, y también en nuestro Facebook fanpage, Ataque Directo Femenino Masculino. Así que le agradecemos a todos la tremenda sintonía. También saludar a New Leprint, Estilista Turco, Indumentaria Corur, Bazar Cafetero y Agua Antu por hacer posible una vez más un nuevo capítulo de Ataque Directo. Para mí ha sido un honor hacer esta entrevista también de forma interna, escudado por mis compañeras, que no tengo nada que decir, las quiero mucho y son parte también de este proceso. La Carlita, que recién acaba de llegar a su casa después de esta tremenda noticia que acaba de vivir su familia. La Chilita igual, sí, que te manda mucho cariño, que te ama mucho, ¿no? Escribe en la interna. La Denise también, que te escribe. Y Giselle, que también está con algunos inconvenientes, pero ya prontamente se nos va a unir con nosotros. Ha sido un placer por mi parte. Cuídate mucho, Cami. Estamos al habla. Por mi parte me despido. Y un gran abrazo. Gracias a DJ Fakir por la puesta en escena. Un placer como siempre. Nos encontramos la próxima semana desde las 22 horas. Lo mismo que el martes. Un gran abrazo. Y recuerden que sea gol. Nos vemos. Chao, chao. Chao.